Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta. Pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salida, tu amor es más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. En las tempestades, en mi soledad, tú eres más fuerte. Pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe que me ayuda para conquistar, para mil barreras poder derribar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Aunque no hayan salidas, aunque me duela la vida, tú eres más fuerte. Que tu amor es más fuerte que cualquier problema, mucho más fuerte. En las tempestades, en mi soledad, tú eres más fuerte. Pero estoy confiado porque tengo fe. Queridos amigos, muy buenas tardes. Qué alegría que nos encontremos nuevamente para que juntos recemos la coronilla de la Divina Misericordia. ¿Cómo estás? Cuénteme, ¿cómo estás? Bendecido por el Señor, bendecido por Dios, lleno del amor de Dios. Bendecidos también por la Santísima Virgen María. ¿Cómo estás? Vamos a compartir. Gracias por estar aquí. Y vamos a disponernos para este momento de oración, para este momento de encuentro con Dios. Pidamos al Espíritu Santo en esta tarde que el Espíritu Santo nos regale sus dones, que el Espíritu Santo llene nuestros corazones de su amor, de su bondad, de su fortaleza. Pidamos fortaleza, el don de la fortaleza. Regálame este don maravilloso, Santo Espíritu de Dios. Porque lo necesito, porque muchas veces siento desfallecer, porque a veces la vida se pone dura, porque a veces las situaciones son complejas, porque a veces las crisis nos afectan demasiado, porque a veces llega la enfermedad y nos doblega.
Por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo en esta tarde, regálame el don de la fortaleza. Dame la valentía para seguir adelante. Dame el valor para no soltar la cruz, para cargarla con amor. Dame esa fuerza para perseverar, para seguir adelante. Ven Espíritu Santo. Ven Santo Paráclito. Ven Santo Defensor. Ven a mi vida. Ven y desciende sobre mí y regálame el don de la fortaleza, porque lo necesito. Necesito tu fuerza. Necesito, Santo Espíritu de Dios, de ti. Regálanos a cada uno de nosotros fortaleza para seguir adelante, para continuar en nuestro camino. Vamos a orar en esta tarde por todos los enfermos del alma, los enfermos del cuerpo, por todos los hermanitos que están en clínicas, en hospitales, todos los que están en este momento en una sala de urgencias, los que están en este momento pasando por algún procedimiento médico, alguna cirugía, por todos los que están pendientes también de alguna cirugía, de algún tratamiento, pero especialmente vamos a orar por los enfermos con cáncer, enfermos de cáncer, por todos los que están pasando por quimioterapias en este momento, por todos los que están en esa batalla contra el cáncer, para que el Señor los fortalezca, para que el Señor les dé la gracia de no desfallecer y para que el Señor aumente la fe. Aumenta la fe. Recuerda que la enfermedad tiene tres regalos. Tres regalos, no lo olvides. Primer regalo de la enfermedad, te purifica. Siempre. Siempre te purifica porque Como seres humanos nos llenamos de una cantidad de cosas que no hacen falta, pero que lastimosamente nosotros nos perdemos y las tenemos como importantes, como que nos desenfocamos en la vida y ponemos en primer lugar cosas que no son tan importantes, cosas del mundo, cosas materiales, dinero, amigos, cosas de la calle. Y la enfermedad te purifica porque te hace volver a lo más importante. Y el más importante es Dios. Y lo más importante es tu familia. Y lo más importante es vivir cada día, disfrutar cada momento. Y cuando uno está enfermo, uno quiere vivir cada segundo de la mejor manera. Y uno se preocupa por el futuro, porque uno dice, pues ni puede que hasta me muera pronto. Entonces uno disfruta cada segundo, cada minuto de su existencia. Vive el presente, vive el hoy. Por eso, primero, la enfermedad te purifica. Segundo regalo, Dios se puede glorificar en ti curándote. Jesús pasó por este mundo sanando a los enfermos, curando a los leprosos, devolviendo la vista a los ciegos, resucitando a los muertos, y lo sigue haciendo. Y si Él lo quiere y es la santa voluntad de Él, regala la sanación, la curación, y Dios se glorifica. Y eso hace que aumente nuestra fe en Él. ¡Qué regalo tan grande! Pero el regalo más importante de la enfermedad es que hace que te ganes el cielo. La enfermedad me prepara, me purifica para que me gane el cielo. Entonces la enfermedad es bendita, porque la enfermedad hace
que yo empiece a pagar el purgatorio, purgue mis pecados, me limpie y me gane el cielo. ¿Cuántos hermanitos a través de la enfermedad se han ganado el cielo? Es el regalo más grande y no podemos tener miedo al cielo, un cielo que nos espera, un cielo prometido. Vamos entonces a orar por todos los enfermos. Si tú estás enfermo en este momento, estás pasando por una situación de enfermedad, recuerda que Dios es más fuerte. Él es más fuerte. El amor de Dios es más fuerte que tu enfermedad. El diagnóstico médico puede ser muy fuerte. El diagnóstico médico puede hacer que de verdad nos dobleguemos, que perdamos hasta la fe, que nos quebrantemos. Pero Dios es más fuerte. Nunca lo olvides. Lo que cantábamos al inicio. Tú eres más fuerte. Dios es más grande. Dios es más poderoso. Por eso créele a Dios. Cree en su amor. La misericordia de Dios es mucho más fuerte. El amor de Dios es mucho más fuerte que tu enfermedad. La bondad de Dios es mucho más grande que la situación por la que tú estás pasando en este momento. Pero créele. Créele a Dios. Créele. Créele que Él es un Dios poderoso. Él es un Dios de imposibles. ¿Qué es imposible para Dios? Nada. Nada es imposible para Dios. Por eso, repítalo. Tú eres más fuerte, Señor. Aunque no tenga salida, aunque me sienta encerrado, aunque sienta que no soy capaz, tú eres más fuerte. Pero créelo, por favor, que salga de tu corazón. Que salga de lo profundo de tu alma. Tú eres más fuerte. Vamos a cantar, pero sobre todo con fe, haz este acto de fe. Por tú eres más fuerte, Señor. Vamos todos, vamos a cantar. Que mi enfermedad, mucho más fuerte. Aunque no hayan salida, aunque me duela la vida. Vamos todos, mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Canta, canta. Que tú eres más fuerte. Que mi enfermedad. Que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y en las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Que tú eres más fuerte. Canta. Que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, aunque me duela la vida, tú eres más fuerte. Él es mucho más fuerte. Tú eres más fuerte. Mucho más fuerte que tu situación. Mucho más poderoso. Mucho más grande que tu situación, que tu crisis, que tu enfermedad. Que el Señor en este momento aumente tu fe. Mucho más que te dé la fortaleza para no desfallecer. A todos los hermanitos que están pasando por el cáncer, que sigan adelante, batallando. En esta batalla no estás solo. Jesús está batallando contigo. Él no te ha abandonado. Mira la cruz. Mira la cruz. Ahí está Él cargando la cruz, animándote, dándote ejemplo de que sí es posible cargar la cruz. No desfallezcas.
Confía en Dios y que el Señor te regale la fe, que Él te dé la fortaleza para no desfallecer. Y Él se encarga del final. ¿Qué tiene Dios para ti? No lo sé. Pero si tú confías en Él, estás en las mejores manos, Él no te abandonará y el final será feliz. Feliz. Recuerda que el regalo más grande de la enfermedad es el cielo. No tengas miedo al cielo. Que el Señor te fortalezca, que el Señor te ayude en este momento de enfermedad. Con estas intenciones vamos a rezar la coronilla con mucha devoción en esta tarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión,
Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Bueno, en este momento te vas a disponer a recibir esta bendición de Jesús. Esta bendición que te va a fortalecer. Esta bendición que te va a sanar. Toda bendición del Señor trae sanación, trae curación. Tú que necesitas fe, solo necesitas creer. Aquí estamos ante Jesús, Eucaristía. Jesús vivo, presente, real, en la Santísima Eucaristía. Y le pido a Jesús con humildad que así como pasó por el mundo haciendo el bien, curando a los enfermos, así como devolvió la vista al ciego, así como curó al leproso y levantó al paralítico, en este momento, en este preciso momento, tenga piedad y misericordia de ti. Señor Jesús, pasa tu mano poderosa sobre este hijo, sobre esta hija tuya que está enfermo o enferma. Pasa, Señor, sanando.
Pasa, Señor, liberando, curando. Que tu sangre preciosa, Señor, se derrame sobre este hijo tuyo que está enfermo. Toca, Señor, sus órganos afectados. Sana, Señor, su sangre. Sana, Señor, esta parte afectada. Restaura, limpia, purifica, devuelve la salud. Te pido, Señor, que toques a este hermano enfermo, que tiene fe y que suplica por su curación. Restaura todos sus sistemas. Sistema nervioso, sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema reproductivo. Sana, Señor, los pulmones. Sana, Señor, el estómago, el hígado, el páncreas. Sana, Señor, las rodillas. Sana, Señor, su cerebro. Pasa sanando, Señor. Pasa, Señor, derramando bendición sobre este hijo tuyo que en este momento está postrado ante ti, recibiendo esta sanación. Pero sobre todo, Señor, te pido que le sanes el alma. Sana el alma de este hijo que está enfermo del corazón, del alma. Sana, Señor. Regálale la paz que tanto necesita. Devuélvele la alegría y dale la fuerza. Dale la fuerza para no desfallecer, que pueda seguir adelante. Gloria a ti, Señor. Gloria y alabanza al Dios uno y trino. Toda la gloria, toda la honra sea para nuestro Dios, que hace obras maravillosas y que su misericordia es eterna. Gracias, Señor, por manifestarte en esta tarde. Gracias infinitas, bendito y alabado sea, Señor, por la obra que has hecho en esta tarde. Te bendigo, te glorifico, te alabo, Señor. Gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor, por devolver la salud a este enfermo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Una feliz y santa tarde. Dios me los bendiga. Oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mira el ay después, deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti.
Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti. Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti. Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti.